Vamos a comenzar con la primera parte. El dedo 2 lo vamos a colocar en el traste 2 de cuerda 4. Con mano derecha vamos a tocar hacia abajo, cuerda 5, cuerda 4 y cuerda 2. Y como última nota vamos a agregar el dedo 1 en traste 1 de cuerda 2 y tocamos esa misma cuerda hacia arriba. Ahí tenemos las cuatro primeras notas que forman este primer arpegio. Pasamos a la segunda posición y vamos a colocar el dedo 1, traste 1 de cuerda 6, bien de punta. Dedo 3, abrimos hasta traste 3 de cuerda 5. Y el dedo 2 lo vamos a dejar preparado. Y tocamos hacia abajo, cuerda 6, cuerda 5 y cuerda 3. Y ahora colocamos el dedo 2 en traste 2 de cuerda 3 y tocamos hacia arriba con la púa. Primera posición. Segunda posición. Las últimas posiciones van a ser posiciones fijas. Vamos a colocar para la posición 3 el dedo 3 en cuerda 5 traste 3, el dedo 2 en cuerda 4 traste 2 y el dedo 1 en cuerda 2 traste 1. Y con la mano derecha vamos a tocar hacia abajo, cuerda 5, cuerda 4 y hacia arriba cuerda 1 y cuerda 2. Cuarta posición, simplemente tocamos con dedo 2 en cuerda 6 traste 3 y tocamos cuerda 6 hacia abajo, cuerda 4 hacia abajo y hacia arriba cuerda 2 y cuerda 3. Pasamos a la siguiente posición. Vamos a poner dedo 1 en cuerda 6 traste 1, dedo 3 en cuerda 5 traste 3, dedo 4 en traste 3 de cuerda 4 y dedo 2 en traste 2 de cuerda 3. Y tocamos hacia abajo, cuerda 6, cuerda 5, cuerda 3 hacia arriba y cuerda 4 hacia arriba. Y la última posición, dedo 1 en traste 1 de cuerda 1. Dedo 3 en traste 3 de cuerda 2. Dedo 2 en traste 2 de cuerda 3. Y vamos a tocar con púa. Cuerda 4 hacia abajo. Cuerda 3 hacia abajo. Y barremos con un solo golpe las cuerdas 2 y 1 a la vez.